Buenos días a todos. Continuando con el programa de presentaciones del Seminario San Juan Tierra Minera, es un honor para mí presentar a uno de los geólogos más prestigiosos a nivel nacional e internacional, doctor en geología, el señor Víctor Ramos. Doctor, tiene la palabra. Buenos días a todos y todas. Quiero decir que para mí es un gran placer poder hablarles hoy de una cosa que me ha ocupado los últimos 50 años, que es la geología de San Juan. Y especialmente compartir este seminario con dos de mis ex-alumnos, ex-tesistas, que hicieron el año 94, si no me falla la memoria, su tesis conmigo, que son Alfredo Vitalier y Diego Chachafé. Un gran saludo y un abrazo para ellos. Bueno, si me permiten compartir, me gustaría ya arrancar con la presentación. Okay. ¿Estoy habilitado para compartir? Sí, acá está. Perfecto. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de por qué San Juan es una provincia minera. Y al hablar de eso quiero resaltar dos cosas que para mí son muy importantes. Una es... A ver si puedo poner acá. Una de ellas es poder demostrarles que no es una cosa exclusivamente física el hecho de que San Juan sea una provincia minera, sino que tiene una trayectoria cultural e histórica muy importante. Y nuevamente tenemos que agradecerle a Domingo Faustino Sarmiento, que fue un minero que participó activamente en el desarrollo inicial de la minería. ¿Y por qué fue un minero Sarmiento? Porque tuvo que exiliarse tres veces en Chile, tres veces cruzó como mínimo la cordillera, y en el segundo de sus exilios trabajó en la mina El Soldado. Esta mina El Soldado en Chile era una mina antigua, una mina muy importante de cobre, y él se dio cuenta en ese momento que una explotación minera podría ser una fuente de riqueza para el pueblo en general. Y tan pronto como fue gobernador en 1862 en San Juan, una de sus primeras preocupaciones fue tratar de ver qué tenía en San Juan de minería, y contrató a un ingeniero de minas, el doctor Francis Rickard, era un ingeniero de minas inglés que estaba en Chile, lo contrató para hacer un primer inventario de desarrollo de lo que se conocía en aquel momento de minería en San Juan. Voy a hablar un poquito de esto, no más que dos o tres minutos, y voy a pasar después a los hechos geológicos. Y las condiciones geológicas son bastante bien conocidas de la provincia de San Juan, pero me gustaría enfatizar en dos procesos que son la clave de la gran diversidad de ambientes geológicos que tenemos en San Juan. El primero es que es poco conocido que hubo un periodo de subducción horizontal, o sea, de flat slab subduction, en el Paleozoico superior. Y eso es muy importante porque condiciona una gran cantidad de prospectos y antiguas minas que tiene San Juan, que van desde el eje de la cordillera hasta las Sierras Pampeanas. Esa primera subducción horizontal siguió después de la más importante, la que todo el mundo conoce, que es una de las llaves de por qué San Juan tiene esos recursos mineros. Entonces, me gustaría después concluir diciendo que esa combinación de esas cosas produjo que San Juan sea un país minero. Empecemos con Sarmiento. Sus primeras medidas como gobernador fue pedir que se haga un plano topográfico de la provincia de San Juan. Este plano fue pedido el año 1862 y confeccionado en 1863 con el conocimiento que había en ese momento. Y para Sarmiento era fundamental establecer ese plano. Si después miran en detalle este plano, podrán ver que están casi todas las minas conocidas en aquel momento ubicadas en este plano. Y eso explica también por qué San Juan es una tierra minera, dado que ese mapa que hizo el ingeniero, que compiló la información disponible en ese momento, fue clave para hacer una serie de estudios posteriores. Esos estudios posteriores estuvieron básicamente a cargo de un ingeniero de minas, el Francis Ignacio Rickards, que escribió dos grandes trabajos, uno en el año 63 y otro en el año 69. En 1862, yo lo invito a que lean, aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo,
En ese trabajo publicado por Rickard, menciona y describe la que tenían las minas de San Juan. Y realmente cuando empieza a describir, por ejemplo, la zona de San Pedro Iglesia, el Tontal, especialmente el Tontal le llamó poderosamente la atención, y se pasó varias semanas trabajando en las minas de Tontal. ¿Y por qué le llamó la atención? Porque había unas abundantes y frecuentes minas, vetas de plata, y él fue el que supervisó la construcción de la planta de beneficio en Hilario. También, aquellos que no conozcan la planta de beneficio de Hilario, las ruinas de esa planta, está muy cerca de Barrial, unos 4 o 5 kilómetros al sur, los invito a que lo visiten. Esas ruinas fue el primer emprendimiento minero de San Juan, hecho a cierta escala, imagínense ustedes, 27 toneladas de plata en aquella época era mucho, y eso ha sido movilizado gracias a los esfuerzos de los mineros sanjuaninos y de la supervisión de Francis Rickard. Años después fue contratado por el general Mitre, el presidente de la República, y extendió sus estudios a Mendoza, San Luis y otros sectores de Argentina. Y hace ese informe final que es Mineral and Other Resources of Argentina Republic de 1869, donde gran parte de ese inventario está concentrado en la provincia de San Juan. Esto para mí es muy importante y explica por qué arrancó San Juan siendo una provincia minera. Aquí tenemos parte de esas ruinas de otros sectores de la mina de Hilario. Esa planta de beneficio que fue supervisada por el ingeniero de Minas Rickard. Bueno, es una pequeña introducción para decir que viene de hace muchos años la preocupación del desarrollo minero de San Juan. Y en Sarmiento, una vez más, tenemos a uno de los pioneros, precursores realmente, no solamente de la educación, sino también de la minería en esta provincia. Hablemos un poquito de la geología. Cuando ustedes miran el mapa geológico de San Juan, van a ver que casi todas las grandes provincias geológicas importantes del país están representadas. Tenemos en su sector oriental las Sierras Mandianas, esos bloques de basamento, que tienen una historia muy peculiar y muy importante, que nos permite conocer cómo es el basamento metamórfico del sustrato de Argentina. Tenemos una sierra de Piedepalo, que después vamos a hablar en más detalle. Y en la parte central tenemos la precordillera. Ustedes pueden ver aquí la precordillera, toda una faja plegada y corrida, numerosos afloramientos de rocas paleozoicas, intruidas por rocas mucho más jóvenes. Y después la cordillera frontal, la gran cordillera que separa a través del valle de Calingasta, Uspallata, Iglesias, la precordillera de la cordillera frontal, y la cordillera principal, las altas cumbres de la cordillera. Ese estilo de esas provincias tan separadas que tenemos en San Juan, también definidas, histórica que tuvo San Juan. Esa historia paleozoica es una historia de terrenos acrecionados al margen. Esos terrenos que se acrecionaron al margen nos permiten, a ver si puedo sacar esto de acá, nos permiten observar cómo toda una serie de bloques continentales fueron colisionando contra el margen de Gondwana y haciendo crecer, acrecentar la parte continental de Gondwana. Y esos bloques han dejado en San Juan toda una serie de fajas de rocas oceánicas, como la que vemos acá, la faja que separa la zona de Piedepalo de la zona de Valle Fértil. Hay toda una faja de ofiolitas, muy interesante desde el punto de vista geológico y también desde el punto de vista productivo. El primer terreno en chocar contra el margen de Gondwana en San Juan fue el terreno de Cuyaña. Cuyaña era un terreno que se extendía ampliamente, tenía casi 1.300 kilómetros de longitud y varios centenares de kilómetros de ancho, el momento que llegó aquí contra el margen de Gondwana. Y después, separado a lo largo del valle de Iglesias, Calingasta, Uspallata, tenemos otra faja ofiolítica muy importante, otros restos de corteza oceánica, que nos permiten separar lo que es el bloque de Chileña. Llamé Chileña este bloque porque realmente abarca gran parte de Chile central y está separado por esas rocas oceánicas del resto del Gondwana. Estos terrenos son en parte responsables de la evolución geológica que tuvimos en la provincia de San Juan. Ahora, si miramos una imagen satelital, podemos ver que la primera sutura, o sea, la primera unión que hubo de esos terrenos con el terreno de Pampia, que ya era parte de Gondwana, se produjo hace 460 millones de años. 460
ordovícico medio. O sea que el terreno de Cuyaña se unió al plataforma carbonática bien desarrollada que tenemos en América del Sur de tiempos del Paleozoico inferior. O sea, es, las características únicas de esa precordillera son muy importantes porque vamos a ver después en su desarrollo minero. El terreno de Cuyaña tiene una vieja sutura, una vieja faja de ofiolitas que separa Cuyaña de lo que es la Sierra de Piedeparo. Del otro lado de la depresión de Iglesias Calingasta Uspallata, tenemos a Chileña. Y Chileña es un gran bloque continental de miles de kilómetros de longitud que ha colisionado básicamente a los 380 millones de años contra Cuyaña. Esa colisión nuevamente produjo una faja fiolítica, una sutura, una gran deformación dentro de la precordillera. Si damos un paso más adelante y tratamos de ver realmente las características que tienen la sutura entre el terreno de Cuyaña y el terreno de Pampia, podemos observar que esa sutura está representada justo al pie de la Sierra de Valle Fértil, y en esa sutura podemos ver que un terreno que había procedido de Laurentia, Laurentia es el nombre antiguo que tenía Norteamérica, ese terreno y su plataforma calcárea han venido de Norteamérica, chocaron contra Gondwana y produjeron aquí un prisma de creación, un accretionary prism, muy bien desarrollado. Y esta plataforma carbonática en la zona de Piedeparo ha quedado parcialmente metamorfizada, en el resto de la precordillera se mantiene con sus características originales sin ningún tipo de metamorfismo. Entonces, importantísimo, Cuyaña colisionó con Pampia y se unió al resto del Gondwana en el ordovícico medio. En San Juan no hay conocidos metalotectos o yacimientos o prospectos asociados a esta colisión, pero tenemos que tener presente que pasando San Juan hacia el este, en San Luis, en La Rioja, hay numerosas evidencias de mineralización ordovícicas, famatinianas, como llaman los geólogos, asociadas a la colisión del terreno de Cuyaña. Pero miremos qué pasó en Cuyaña en el momento de su colisión. Al colisionar Cuyaña contra el resto del Gondwana, se estableció un nuevo margen continental para Gondwana, y ese margen continental está expresado por una serie de ofiolitas que están a lo largo del pie occidental del valle de Calingasta o el valle de Uspallata. Entre ese primo hay numerosas rocas basálticas y rocas ultramáficas, y en esas rocas basálticas tenemos una de las primeras manifestaciones volcánicas importantes que tenemos en San Juan, que es la mina Santa Elena. La mina Santa Elena es lo que se conoce como un volcanogenic mass sulfide, y es conocido por mineralización polimetálica y está asociado básicamente a un conjunto de rocas altamente deformadas y que tienen una importante mineralización polimetálica. Si avanzamos en nuestra historia hacia la parte más joven, o sea, hacia el Paleozoico superior, vemos que el grueso de las rocas del Paleozoico superior han sido preservadas en la cordillera frontal. Y en esa cordillera frontal fue el lugar donde se desarrolló un arco magmático. Y ese arco magmático estuvo activo básicamente de los 380 millones de años hasta los 265 millones de años, donde chocó Chileña contra el margen continental. Y lo que es interesante analizar, antes de esta colisión que se registró básicamente a los 380 millones de años, que hubo una zona de subducción horizontal en la provincia de San Juan, tanto al norte como al sur también continúa, que permitió que el magmatismo del arco, que antes estaba básicamente en Chile, se desplazara hacia la cordillera frontal y se desplazara hacia la precordillera, y no solamente hacia la precordillera, alcanzó las sierras pampeanas. Este arco magmático continental y esta zona de subducción plana que tenemos es responsable de toda una serie de mineralizaciones que se conocen muy bien tanto en la provincia de San Juan como en la provincia de Mendoza. Entre esas mineralizaciones, quizá la más popular de todas es Casposo, que es una mina de oro de baja sulfuración,
que se desarrolló la Frente a Caringá, estuvo activa hasta hace pocas semanas, diría yo. Pero esto, junto a esta mina de Casposo, hay numerosas manifestaciones minerales que en su momento también fueron importantes minas. Entre ellas quiero destacar la mina de Castaño Viejo, las minas del Tontal. Doctor, acá me piden los traductores si pueden hablar un poquito más pausado. ¿Cómo para no? Que yo les dé tiempo. Problema. Muchísimas gracias. Aparte de esa mina de Casposo, tenemos viejas minas como la de Castaño Nuevo, la mina de Castaño Viejo, las minas de Tocota, de Requintín, y ya saliendo del territorio sanjuanino hacia el territorio mendocino, tenemos a mitad de camino Yalguaraz y después San Jorge. Aquí pueden ver San Jorge, que es un típico pórfido de cobre que aparece en el Valle de Uspallata, de 270 millones de años, que es la época donde alcanzó su máxima extensión esta zona de subducción horizontal. Entonces, las minas de Tontal, que antes mencionaba que había estudiado Rickard, esas minas de plata, también están asociadas a la mineralización que llegó a la precordillera asociada a estas rocas de edad paleozoica superior. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho, hay toda una serie de metalotectos, de proyectos y minas desarrolladas tanto en San Juan como en Mendoza, que están asociadas a esa zona de subducción horizontal, que es lo que se conoce como el nombre de la Permian Flat Slab. Y eso tuvo su mineralización más importante entre los 280 y los 260 millones de años. Avancemos un poco más. Quizá la mina más importante, como dije anteriormente, es la mina de baja sulfuración de Casposo, que es la última mina en explotarse de este sector. Aquí ven una foto del desarrollo minero, que ha sido muy importante y puede volver a ser muy importante. Es un yacimiento de tipo mediano, no es un gran gigante yacimiento, pero es un excelente ejemplo de lo que produjo la subducción horizontal debajo del territorio sanjuanino. Otras importantes minas que conocemos son básicamente las que se desarrollan en la cordillera frontal, la que recién mencionaba, la San Jorge, que está por acá en el Valle de Uspallata, pero al norte tenemos la mineración de Tocota, unos cuerpos graníticos tonalíticos que están en el medio de la precordillera sanjuanina, al norte del río San Juan, y quizá lo que es más conocido y más importante de esta zona de subducción horizontal pérmica, que se conoce como la Gondwana y del Flat Slab, que se produjo en la época gondwánica, son todas las manifestaciones que tenemos en la Sierra de la Huerta, en las Sierras Pampeanas. Ahí tenemos las minas de Cerro Blanco, las minas de la Riolita del Temblor, las minas de Albión y Caledonia, todo un conjunto de viejas minas de oro y plata, conocidas, ya digo, de los tiempos de Rickard, que han tenido varios procesos de explotación durante el siglo XX. Aquí vemos un detalle de la Sierra de la Huerta, donde podemos observar cómo el desarrollo de esa mineralización está asociada a cuerpos dacíticos y riolíticos que emplazan el basamento metamórfico de edad paleozoico inferior. Entonces, es importante destacar que esta mineralización se debe a ese periodo de subducción horizontal donde el arco magmático está básicamente en el límite entre Argentina y Chile, se desplazó hacia el territorio argentino, abarcó gran parte de la cordillera frontal y el borde occidental de la precordillera, atravesó la precordillera, como vemos en estas tonelitas, en el medio del río San Juan, y llegó hasta las Sierras Pampeanas. Entonces, periodo muy importante de mineralización, que después lo vamos a comparar con lo que ocurrió en el Cenozoico, que ocurrió hace pocos millones de años, y vamos a ver que se vuelve a repetir esa historia de subducción horizontal. ¿Qué pasó después de la subducción horizontal, de ese periodo de Flat Slab, el famoso Gondwanides Flat Slab? Esa losa que estaba horizontal empezó a empinarse nuevamente, empezó a aumentar su ángulo, y al aumentar su ángulo se produjo un importante proceso de delaminación. ¿Qué es la delaminación? Es que parte de la corteza inferior, como ustedes pueden ver en este esquema de Richards del año 2011, parte de esa delaminación hace que se funda la corteza inferior y tengamos una gran, un flare-up, como se dice en inglés, o sea, una especie de sarpullido generalizado de riolitas que cubre gran parte de la provincia
de San Juan, tanto en la cordillera frontal y que llega básicamente en la precordillera y que llega también hacia las sierras pampeanas. Es importante remarcar este periodo de laminación porque la delaminación produce metalotectos muy, muy importantes como el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí se emplazó en el Mioceno después de un periodo importante de succión horizontal asociado a una delaminación. Todavía no tenemos una idea exacta de cuáles son las mineralizaciones más importantes asociadas a este proceso de delaminación, pero como tal hay que remarcarlo. Entonces, quisiera hacer una pequeña conclusión parcial de lo que hemos visto hasta ahora. Hubo varios terrenos que se han creccionado al margen del Gondwana durante el Paleozoico. En San Juan se han preservado esas suturas que están muy bien expuestas, que nos permiten reconocer su historia. Y como resultado de la creación del terreno de Cuyaña, uno de los mejores, una de las mejores plataformas carbonáticas desarrolladas en América del Sur del Paleozoico Inferior, tenemos una serie de rocas carbonáticas y penitas asociadas que van a ser muy importantes para lo que va a ocurrir en el terciario o en el Cenozoico superior. Y finalmente, quería remarcar en estas conclusiones parciales el hecho de que haya habido un episodio de subducción horizontal ya durante el Paleozoico superior, en el Pérmico básicamente, que permitió la expansión de la actividad magmática y produjo metalotectos tan importantes como Casposo, la mina de plata del Tontal, Cerro Blanco y otros distritos como el de Peña y otros que aparecen en la provincia de San Juan. Y ese episodio de subducción horizontal culmina con un rollback negativo, o sea, con un retroceso del arco magmático hacia la trinchera, y ese retroceso produce una delaminación muy importante que conocemos con el nombre de volcanismo de Choi-Choi. Con esto culminamos la primera parte de la charla, que es lo que pasó en el Paleozoico. Después del Paleozoico vino un periodo de ruptura del Gondwana. Esa ruptura del Gondwana y de Pangea, cuando Gondwana se une a Laurentia y a Laurasia, está asociado a un importante desarrollo de sistemas de rift. Estos rifts atraviesan toda la parte centro-sur de Argentina y están excelentemente bien desarrollados en San Juan. Como ustedes pueden ver, entre el contacto entre Pampa y Cuyaña, entre Cuyaña y Chileña, tenemos esos sistemas de rift. Ya en el Triásico Superior, Jurásico Inferior, o sea, inmediatamente después de romperse el terreno de Pangea, aparece la subducción en el margen continental. Esa subducción está asociada a un régimen extensional. Ese régimen extensional está muy bien desarrollado, básicamente en Chile, es donde mejor ha sido preservado, pero entra a partir del Cretácico Inferior en territorio de la provincia de San Juan. Y ahí tenemos en la cordillera principal la primera actividad magmática asociada a subducción que sigue a través de un régimen extensional. Y solamente en el Cretácico Superior cambiamos un régimen de extensión a partir de la zona de rollback neutro a un régimen altamente compresivo. Entonces, la subducción empieza con un régimen extensional, pasa a un régimen neutro y finalmente a partir del Cretácico Superior se convierte en un régimen compresivo. Y cuando hablamos de un régimen compresivo, no tenemos otra que hablar de la zona de subducción pampeana, que es la zona principal de subducción horizontal que tenemos casi en América del Sur. Esa zona de subducción horizontal produjo una gran liberación de energía sísmica. Esa energía sísmica es la que produjo la intensa deformación que está asociada a la zona de subducción horizontal. Y no solamente eso, sino que la zona de subducción horizontal produjo las máximas cumbres de la cordillera de los Andes. Aquí vemos en esta foto, básicamente, el Aconcagua, la Ramada allá en San Juan, el Mercedario y otros cerros que por encima de los 6.000 metros caracterizan esa fuerte deformación y el levantamiento que tuvo la cordillera durante el periodo de subducción horizontal. Cuando ven la energía sísmica liberada, el sector aquí de San Juan es uno de los que registra la máxima actividad sísmica asociada a esta zona de subducción horizontal.
como decíamos anteriormente, la alta cordillera de San Juan y Mendoza está asociada con la precordillera a esta zona de subducción horizontal. Aquí ustedes pueden ver el segmento central, donde actualmente no hay magmatismo, hay una cordillera muy alta levantada, tanto en la cordillera principal como la frontal, y la ruptura y la formación de las sierras pampeanas. Esto es lo que caracteriza el Cenozoico a la provincia de San Juan. Si vemos en planta esto, podemos ver que el arco volcánico activo que tenemos en estos momentos termina casi a la altura de La Rioja. San Juan no tiene volcanismo activo y aparece nuevamente en Mendoza con el Cerro Tupungato en la parte más al sur. Esto que está indicando que todas estas sierras pampeanas, estos bloques deformados, la precordillera y la gran altura que tiene la cordillera de los Andes se debe a esta zona de subducción horizontal. Aquí pueden ver San Juan y todo lo que está asociado hacia el este de San Juan, que son los bloques de las sierras pampeanas. Estas sierras son sierras muy altas, tenemos sierras que llegan hasta 5.000 y pico de metros a la altura de Catamarca y La Rioja, que llegan a cerca de 3.500 metros en Córdoba, y todas estas sierras se han levantado durante el periodo de subducción horizontal. Y veamos qué característica tiene eso. En primer lugar, son grandes bloques que han basculado, se han deformado, como los que vemos aquí al este y al oeste de la ciudad de Catamarca, que es lo característico de las sierras pampeanas. Además de esa ruptura de esos bloques de basamento, ocurrió una cosa muy importante. Y eso que ocurrió es que el magmatismo empezó primero a migrar hacia el este. Cuando digo el magmatismo migró hacia el este, ¿qué quiero decir? El arco magmático, que estaba casi en el límite entre Argentina y Chile, empezó a expandirse, a migrar hacia el sector oriental. Y aquí vemos las edades de esa migración. Al norte, a los 859, 749, 516, 535, el arco magmático avanzó hacia las sierras pampeanas. No solamente avanzó hacia el este, sino también avanzó hacia el sur. Y es por eso que tenemos en la precordillera numerosos cuerpos volcánicos de edad entre 10, 12, hasta 6 millones de años, asociados a la expansión de ese arco magmático. Y la expansión no solamente llegó hasta la precordillera, sino como ocurrió en la expansión que tenemos en el Paleozoico superior, hasta las sierras pampeanas, y llegó básicamente hasta la provincia de San Luis y las provincias de Córdoba, donde tenemos los últimos vestigios de ese magmatismo. Este hecho es muy importante, porque este hecho ha hecho que... Doctor, sí. Disculpe, le restan 2 minutos. Más despacio. ¿Perdón? No escuché bien. Le restan 2 minutos, doctor, de presentación. Okay. Gracias. Entonces, esto produjo una expansión del arco magmático. Aquí vemos en Córdoba el arco magmático bien desarrollado en la Sierra de Pocho, y vemos aquí cómo la colisión de la dorsal de Juan Fernández produjo esa migración. Esto produjo primero el levantamiento de la cordillera principal, después de la colisión de la dorsal, el levantamiento de la cordillera frontal, de la precordillera y finalmente el de las sierras pampeanas. Esto ha permitido que el magmatismo se expanda tanto en la precordillera como en las sierras pampeanas. Aquí pueden ver ustedes en la provincia de San Luis cómo diversos distritos mineros y su magmatismo asociado han llegado hasta el volcán El Morro. El volcán El Morro es el último volcán que se desarrolló antes del cese total del volcanismo en la zona de subducción horizontal. Si miramos esto ya específicamente en la provincia de San Juan, vamos a ver que el resultado de este volcanismo es que tenemos rocas volcánicas como el pie de la zona de Sonda, toda la zona del Cerro Blanco, la Sierra de Uyum y otros cuerpos dacíticos que han sido responsables de esa migración del arco magmático hacia el sector más oriental. Si ahora vemos rápidamente qué produjo desde el punto de vista minero esa migración del arco, podemos ver que hay básicamente tres fajas muy bien desarrolladas. La faja de Maricunga, que viene del norte, muy bien desarrollado a lo largo del límite entre Argentina y Chile, la faja del Indio y la faja de Pelambres. Una faja está caracterizada por depósitos de oro principalmente y algo de plata, ricos en sus leyes. Son depósitos de alta sulfidización o sulfuración y depósitos de cobre porfírico
como el de José María en la parte de acá al norte. El Indio Bell, el más conocido de todos, son depósitos de alta sulfuración que se comparten, acá ven el límite entre Argentina y Chile. Acá tenemos el Indio y el Tambo, y aquí tenemos los yacimientos que aparecen del lado argentino. Y por último, el de Pelambres. El de Pelambres es importante porque desarrolló los pórfidos de cobre, cobre molibdeno, que conocemos en Pachona, el Altar, Carnicería y otros yacimientos, que tienen una vista de esos depósitos de alta sulfuración en el Valle del Cura. Y analizando un poco más en detalle, acá, realmente esto, acá, vemos que en la parte norte tenemos desarrollo, acá. Tenemos en la parte norte desarrollado en la faja de Maricunga depósitos bastante recientes, como el de José María y otros, que aparece el Filo del Sol, y otros que aparecen en la parte norte. En la parte central tenemos depósitos como los que entran en la parte argentina del Indio, que son el Pascual Lama, Veladero, Veladero Sur y otros que aparecen asociados a estos depósitos. Y en la parte más al sur de estos depósitos del Valle del Cura, tenemos la parte de pórfidos de cobre y molibdeno. Estos depósitos son parte de esa gran faja de alto desarrollo de pórfidos de cobre que viene, sale y entra de Argentina y entra finalmente acá a la altura de San Juan y continúa por Mendoza en territorio argentino. Estos depósitos han sido muy importantes porque son uno de los primeros que se han encontrado y tienen una larga historia de producción en el sector chileno. Ahora, ¿qué pasó cuando se puso la zona de solución horizontal? Esto que estaba en un régimen extensional fue altamente comprimido. Aquí vemos la hipótesis que planteó Podosis. Esa compresión produjo una migración también del arco magmático y esa migración produce el levantamiento de la cuella frontal y todos estos cuerpos que aparecen aquí muy bien desarrollados en la zona de solución horizontal. Cuando miramos esa zona de solución horizontal, es la responsable de los cuerpos que aparecen básicamente en territorio argentino. Y entre ellos está desde la Altera hasta Hualcamayo, Huachi y otros más. Aquí vemos en el territorio de San Juan básicamente los metalotectos de la mina de Hualcamayo en la parte norte, un depósito de rocas basíticas de 13 millones de años que se emplaza en pelitas negras y en calizas, formando un sistema de Carlin type, de metasomatismo muy importante, parecido al que aparece en el Huachi, parecido al que tiene Huarilán con mayor predominio de calizas, y estos mismos cuerpos se continúan en la zona de Ullón. Todo esto se produce porque hubo una migración del arco magmático hacia la región pampeana. Entonces, ya para cerrar un poco lo que quería contarles, me gustaría enfatizar dos cosas que es el mensaje que quiero que todos se lleven. Hubo dos zonas de subducción horizontal, dos zonas de flat slab subduction, y esas dos zonas produjeron importantes mineralizaciones en el pérmico superior, entre los 280 y 260 millones de años. Ejemplo de eso es la plata y oro de Casposo, la plata de Tontal, el oro de las Opeñas, las minas polimetálicas de Castaño Viejo, Cuatro Amigos, la de San Francisco y otros que están asociados a ese magmatismo del Paleozoico superior. Durante la zona de subducción horizontal pampeana, la que se produjo durante el Mioceno, tenemos tres fajas muy bien desarrolladas que entran en San Juan. Al norte, la faja de Maricunga, con depósitos de alta sulfuración de oro y también de cobre. El Indio Bell, asociado básicamente a una zona muy rica de oro y oro de plata. Y la faja de Pelambres, que su mejor exponente en el argentino es Pachón, y otros pórfidos de cobre y molibdeno que se extienden tanto hacia el norte como al sur de Pachón. Entonces, el último episodio, que todavía está en pleno proceso de evaluación, es cómo esas rocas magmáticas que migran e interaccionan con la plataforma carbonática producen mineralizaciones en la zona de Hualcamayo, Hualilán, Huachi, que son básicamente depósitos de tipo Carlin type, de baja sulfuración y algunos SCAM. Entonces, me gustaría terminar diciendo que San Juan es realmente un mining country porque tuvo dos procesos sobrepuestos, uno en el Paleozoico superior y otro en el Cenozoico, una gran expansión del arco magmático que entró plenamente en territorio argentino. Y eso básicamente es lo que quería contarles. Muchas gracias.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Una de las preguntas que nos habían hecho acá era, bueno, ya casi la contestó usted al final, era si se puede concluir de su presentación que San Juan es el distrito minero con mayor expectativas geológicas para atraer inversiones. ¿De qué piensa? Bueno, yo digo que combinando las dos cosas, San Juan siempre tuvo una gran historia y una gran cultura minera. O sea, y ese se lo demos al gran Sarmiento. Sarmiento le hizo lo imposible mientras fue gobernador para desarrollarlo. Y cuando fue presidente, volvió a impulsar la minería y fue uno de los grandes impulsores del el código de aquella época. Porque cuando vino Ricard, lo primero que dijo Ricard es: no puede ser que este país no tenga un código minero, hay que hacer un código minero. Y siguiendo la instrucción. Doctor, disculpe, deje de compartir la presentación, así lo podemos ver a usted. Ok, sí, sí. Gracias. Si logro, acá está. Stop. Share. Lo que hizo Sarmiento fue no solamente traerlo a Ricard, sino también apoyar la legislación minera para que esa legislación minera le diera garantías de inversión ya en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, y San Juan siempre estuvo a la cabeza de ese desarrollo. Y como ustedes vieron, la geología realmente es espectacular. O sea que es la única provincia donde tenemos bien registrado dos periodos de horizontalización de la placa. Y para los argentinos es muy importante la horizontalización de la placa. ¿Por qué? Porque el arco magmático siempre está en la frontera entre Argentina y Chile. Pero cada vez que la placa se horizontaliza, es argentino. Entonces, en San Juan, ese arco magmático, esa fuente de fertilidad de numerosas manifestaciones mineras, entró dos veces, en el Paleozoico superior, entre 280 y 260 millones de años, y volvió a entrar a partir de los 13 millones de años, y sigue todavía en territorio sanjuanino. Bueno, doctor, muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. Como siempre, tan claro y preciso. Le agradezco muchísimo, doctor, por su presentación. Bueno, el gusto es mío, así que muy agradecido por la oportunidad.